que es tremendamente importante entender un tema que ha sido quizás invisibilizado. Cuesta mucho como sociedad hablar de los trastornos que tenemos de salud mental, pero como ustedes saben, es uno de cada tres adultos tiene algún tipo de trastorno, uno de cada seis jóvenes tiene este tipo de trastornos, donde después también desencadenas temas de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, y por lo tanto, por eso es tan importante prevenir y después trabajar con estas personas, así que precisamente era muy bueno hacerles un reconocimiento como se lo merecían. Simplemente yo quizás además hacer un llamado de lo importante que es entender que cuando vivimos en una sociedad tan enfocada al resultado, al exitismo, yo creo que es fundamental dejar un poquito el individualismo y siempre compartir con la persona que uno tiene al lado, escucharla, entender que vivimos en comunidad todos juntos, y yo creo que eso aporta para que podamos tener una sociedad más amigable, más amistosa, y en ese sentido ir bajando los niveles de estrés e ir bajando estos niveles de trastorno que son tan complejos para todos. Esperamos que con este tipo de eventos este tema se converse más en la familia y se visibilice para poder tratar muy bien a estos pacientes. Para el gobierno es muy importante visibilizar el tema de la salud mental, entregarle mayores recursos para este tipo de patologías, ya que todos sabemos que la cobertura para este tipo de enfermos no es de la mejor que tenemos, ya que también el acceso a especialistas es muy difícil, especialmente en sectores rurales, y para eso estamos trabajando con la red de salud para poder llegar a todos los tipos de pacientes y que todos tengan su atención. Intendencia Región de O'Higgins. Sigue nuestras redes sociales. Instagram, intendencia.O'Higgins. En Facebook, Intendencia O'Higgins. Y en Twitter, @intendencialbo. O en la web, en www.dellibertador.cl. Gobierno de Chile. Chile, lo hacemos todos.